Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarles el día de hoy, como todos los días, a esta hora, la misma hora, la hora de la comida, para llevar lo más importante de la información hasta sus hogares. Espero, como siempre, que se quede con nosotros. Recuerde, durante una hora le estaremos llevando lo más importante de la información. Así es que estas son las noticias. Aparece sana y salva la joven que fue reportada como desaparecida desde el pasado sábado en Boca del Río Veracruz. En Tuxpan, incrementarán los operativos de seguridad en coordinación con la Policía Estatal, Marina y la Sedena. La Asociación Civil Gatitos del Ecológico denunciaron que la población continúa utilizando el parque ecológico como tiradero de gatos ferales. Morena denuncia una supuesta agresión contra el equipo del aspirante a diputado por el Distrito 20 de Cosoleacaque. Un hombre se metió con todo y camioneta a la playa Martí, en el puerto de Veracruz. El estado de Veracruz registra el mayor número de jóvenes egresados que están desempleados. Enrique Peña Nieto reitera al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que debe respetar a México. Bueno, como todas las tardes, estamos con ustedes el día de hoy para llevar lo más importante de la información. Les recuerdo que estamos en estos momentos por las diversas redes sociales. Estamos por Facebook, Araceli Baizabal Andrade, y por supuesto, por la plataforma www.aracelibaizabal.tv. Recuerda, ahí puede usted vernos para estar muy bien informado en torno a los últimos acontecimientos. Y por supuesto, ya estamos en Twitter, en abaizabal45. Así es que varias opciones para que usted pueda vernos en estos instantes. Les comento que fue localizada sana y salva la joven de 20 años de edad. Se trata de Mayra Iracema Rodríguez González, de quien se desconocía desde el pasado sábado 7 de abril su paradero, y se dio a conocer por parte de la Fiscalía Regional de la Zona Centro de Veracruz, a través de la delegación de la Policía Ministerial, su localización. Bueno, a través de los protocolos especializados en búsqueda de personas, fue activado esto con motivo de la denuncia presentada precisamente por la madre de la presunta joven que fue secuestrada o que no se encontraba de ella, y bueno, quien refirió a las autoridades que a la fecha señalada condujo a su hija hasta las inmediaciones de la Universidad Veracruzana, que están ubicadas en la calle de Juan Pablo y Ruiz Cortines de la ciudad de Veracruz, siendo la última vez que, bueno, contaron con su presencia. Como resultado de las diligencias especializadas desplegadas por los elementos ministeriales, Mayra Iracema fue localizada deambulando, dicen, en calles del fraccionamiento moderno de la ciudad de Veracruz. Bueno, pues ahí de inmediato le fue brindada atención integral y se constató su buen estado de salud. Posteriormente, ella fue acompañada para que rindiera su declaración ante el fiscal investigador que conoce precisamente del caso, la diligencia en la que estuvo presente también, por supuesto, su señora madre. Y ayer se lo dimos a conocer de manera oportuna, pero le damos ahora los detalles en torno, pues, al registro ya de esta bebé que usted sabe de manera violenta fue extraída del vientre de su madre, quien falleció. Y bueno, pues vamos a ver cómo estuvo, pues, toda esta entrega de esta bebé a sus abuelitos. La bebé Jenny del Milagro fue entregada la tarde de este martes a sus abuelos maternos, quienes cuidarán de ella ante la muerte de su madre, la joven que murió asesinada el pasado 3 de abril en Alvarado, luego de que una mujer presuntamente le quitó la vida para sustraerle de manera ilegal a la bebé de su vientre. La recién nacida estaba bajo el resguardo del DIF municipal de Boca del Río, por lo que este martes los abuelos de la menor acudieron para que se les fuera entregada la bebé, quien reporta buen estado de salud. Carmen Velasco, madre de Jenny, pidió a las autoridades investigar la posible participación de más personas implicadas en el homicidio de su hija, ya que señala que una sola persona no pudo haber realizado el asesinato. Hasta el momento, solo Brianda N. es señalada como presunta responsable de los hechos, razón por lo que le fue dictado 2 años de prisión preventiva durante una audiencia realizada la semana pasada.
Como Jenny del Milagro Seba Velasco fue registrada la bebé, hija de Jenny Judith, quien falleció días atrás al serle practicada una cesárea de manera ilegal y fue encontrada sin vida en el municipio de Alvarado. Este martes, Jenny del Milagro Seba Velasco quedó registrada en las oficinas del Registro Civil de Boca del Río, donde firmaron como testigo el presidente municipal de Boca del Río y su señora esposa. La pequeña reporta buen estado de salud, informó la procuradora de la defensa del menor y el adolescente del DIF municipal de Boca del Río, Miriam Jiménez García. La bebé permaneció bajo el resguardo del DIF municipal de Boca del Río desde que fue entregada a las autoridades por los padres de la presunta asesina, Brianda N., quien fue llevada al Ministerio Público por sus progenitores. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, pues deseamos de verdad las bendiciones totales para esta pequeñita que pues al nacer ya quedó prácticamente huérfana y que ahora pues serán sus abuelitos quienes se hagan cargo de esta pequeñita que nos dicen está en buen estado de salud. Gracias a las personas que se están comunicando ya con nosotros. Gracias a Alicia González, Alberto Ramírez, Jesús Contreras. También está con nosotros Felipe Campos, quien nos saluda el día de hoy. Recuerde, esperamos sus comentarios para saber dónde nos están viendo, incluso de aquella zona de la parte norte de nuestro estado de Veracruz. ¿Cómo les va en estos momentos? Ayer unas intensas lluvias que provocaron severas afectaciones en viviendas, pero platíquenos cómo está la situación ya el día de hoy en aquellas zonas. Bueno, y van a reforzar la seguridad en todo lo que se refiere al municipio de Tuxpan, Veracruz, tras hechos violentos que se han registrado en últimas fechas. Ante los recientes hechos de inseguridad que se han suscitado en la ciudad de Tuxpan, esto debido a las ejecuciones de 5 jóvenes, las autoridades municipales dieron a conocer que incrementarán los operativos de seguridad en el municipio en coordinación con la Policía Estatal, la Marina y la Sedena. Ya iniciaron con la instalación de 45 cámaras de videovigilancia en su primera etapa. Estas estarán conectadas con el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, el C4. Comentaron que se instaló un operativo de manera permanente de revisión de motocicletas debido a que los recientes hechos de violencia se han perpetrado por las personas que utilizan este tipo de transporte. Informaron que se contratarán más personal policiaco y algunos más se les mejorará su salario. Para Abacom, Nora Hernández. Bueno, ya que hablamos de transporte, ¿qué pasó luego del paro nacional que llevaron a cabo este martes transportistas en todo el país? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cómo quedó la situación? Vamos a ver. Tras la movilización ayer por integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC, en diversos puntos del país para manifestar algunas inconformidades de los transportistas, se logró el respaldo de 16 puntos del pliego petitorio presentado a las autoridades. De acuerdo con el dirigente nacional de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, la presión nacional de esta funcionó, aterrizando lo obtenido desde este miércoles. Sin embargo, quedará pendiente el tema del combustible, el cual será tratado en las reuniones que iniciarán este jueves. La Dirección General de Autotransporte Federal también intervendrá en las reuniones que se generen con las autoridades correspondientes para abordar temas relacionados con la autopista en la caseta Libramiento Jalapa. Para Abacom, Gerardo Amador. Pues eso es lo que pasó luego de este paro nacional que llevaron a cabo los transportistas, cansados, dicen ellos, de todo lo que son las alzas a las gasolinas, también de, sobre todo, la inseguridad que existe en diversos puntos del país, y aquí en el estado de Veracruz son muchos también estos problemas de inseguridad, el robo de mercancía, el asalto, pues a lo que son los choferes, y cansados fue que realizaron este tipo de paros durante este martes. Bueno, y vamos ahora con nuestro compañero Zenén Domínguez, y que están exhortando a la ciudadanía a usar el casco mientras se conducen las motocicletas. Recuerde que esto le puede salvar la vida a usted y a las personas que transitan precisamente allí en motocicletas. ¿Qué tal? Nos hablamos desde la zona centro del estado de Veracruz, la ciudad de Córdoba, donde vamos a conocer la información de este día. Y bueno, fíjese que en la zona de Cuitlagua y Yanga se está implementando un operativo para hacer conciencia a los motociclistas
a que utilicen el casco de protección en las motocicletas. Y es que en los últimos días, las últimas fechas, han realizado al menos unos 100 accidentes en esa zona de motocicletas, donde han perdido la vida al menos 4 personas. Y es que nadie usa el casco de protección al andar en estas motocicletas, y a veces hay hasta 4 personas en un solo vehículo, por lo cual la Delegación de Tránsito de Yanga está primero haciendo una labor de concientizar a la gente. Le están dando unos folletos, le están diciendo que usen el casco preventivo. Dicen que si ya después de unos días más no hacen caso, ya habrá un operativo donde habrá multas y hasta van a levantar las motocicletas que no tengan documentos. Así es que mejor, pues póngase su casco, prevéngase y evite accidentes y hasta la muerte. Es lo que tenemos. Seren Domínguez, muchísimas gracias por la información que nos estás enviando desde la zona centro de nuestro estado, ahí en la región de Córdoba. Bueno, y fuerte movilización se registró durante la mañana de este miércoles cuando una camioneta tipo Suburban en color blanco, fíjese usted que ingresó a unos escasos centímetros de lo que es ya el agua, el mar, ahí en Playa Martí, en el municipio de Veracruz. Mire usted, bueno, el vehículo fue reportado por ciudadanos a las diversas autoridades debido a que se pensaba que estaba abandonado. Sin embargo, al acudir los elementos de la Policía Naval, bueno, se percataron que dentro de la camioneta se encontraba el conductor y, bueno, pues esta persona solamente dijo que lo que quería era ver ahí cómo amanecía el día miércoles aquí en el bello puerto de Veracruz. ¿Cómo ven ustedes? El conductor de la camioneta dijo a los policías que había ingresado, pues necesitaba un momento de relajación y por eso se encontraba mirando de esa manera el mar. O sea, quería estar tranquilo y por ese motivo, bueno, pues fue que se quedó allí muy cerquita de lo que sean las olas del mar con todo y esta camioneta. Elementos de la Fuerza Civil solicitaron al conductor pues que se retirara de la zona y pues la camioneta fue revisada de manera superficial ya por los policías que acudieron a este lugar. Pero por lo pronto, pues este conductor de la Suburban ya viró de una manera muy relajada lo que fue el amanecer en Veracruz este miércoles. Integrantes de la Asociación Civil Gatitos del Ecológico de Veracruz denunciaron que, fíjese usted, la población continúa utilizando este parque ecológico pues como un tiradero prácticamente de gatos ferales. La presidenta de la asociación, Sida Muñoz Álvarez, dijo que diariamente localizan allí entre 9 y 15 nuevos gatitos que son abandonados en esa zona. Bueno, se dijo que aunque autoridades del Ayuntamiento de Veracruz aseguraron que había la vigilancia necesaria en el parque ecológico para evitar que la población pues continuara registrando el abandono de estos gatitos, pues ¿qué cree usted? No hay tal vigilancia en el ecológico. Y bueno, dijo que no solo abandonan gatos en el parque ecológico, la ciudadanía también la está usando como refugio al Hospital Regional de Veracruz, o sea, ahí el hospital también están utilizando como refugio de estos gatitos y por supuesto también pues muy cerca se encuentran las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número 8 y bueno, ya que está tan cerca debo imaginar que también debe de ser un parte del refugio lo que es las instalaciones de la Universidad de Medicina que se encuentra allí muy cerca de toda esa zona. Así es que todo ese lugar se está utilizando para que sean abandonados ahí gatitos que la gente ya no quiere. Y ¿sabe usted cuál es el principal problema? Que no los llevan a esterilizar estos gatitos y dejan que nuevamente surjan más y luego los abandonan. Vamos a oír qué dice Sida Muñoz Álvarez. Tanto gatos, fueron a botar 8 gatas preñadas. Esta noche tuve un encuentro con una persona que fue a dejar gatitos ahí en el ecológico y, o sea, de todas formas, a pesar de que le dije que no los dejara y le platiqué la situación que hay con el ecológico, me los dejó, me los tuve que llevar allá al refugio. Oiga, y Fernando, el alcalde dijo que iba a haber personal que vigilara ahí, que nadie fuera a dejar a los gatos, entonces no hay nada. Nada de eso hay ahorita, no hay ninguna vigilancia, incluso hasta me llaman para que vaya yo a recoger los gatos que van a... Bueno, pues así la situación, como ve usted lo que está aconteciendo precisamente allí, en este lugar, allí en el parque ecológico donde siguen todavía el tiradero de estos gatitos. Vamos con nuestro compañero Fernando Trinidad, se encuentra en Misantla y se realizan los estudios en módulos de licencia. ¿Cuál es el fin, Fernando? Adelante, por favor. Buenas tardes.
Muy buena tarde, Araceli. Te saluda tu amigo y servidor, Fernando Trinidad, desde la señorial Misantla. Este día se encuentra instalado en los bajos del Palacio Municipal la unidad de licencias móvil. Una oportunidad para todas las personas que no hayan tramitado aún su licencia de conducir. Existen varios tipos y los precios son accesibles. Van desde los 766 pesos hasta los 1600 aproximadamente. Es una oportunidad para que la población salga y realice el trámite y tenga en orden sus papeles para cuando maneja por las calles y por las carreteras del estado de Veracruz. Es aquí una gestión de la presidencia municipal que encabeza Otón Hernández Caldanedo, presidente municipal de Misantla del 2018 al 2021. Hasta aquí mi reporte, Araceli. Muy buena tarde a todos los amigos que ven Abacón. Muchísimas gracias, Fernando Trinidad. Gracias por el reporte que nos estás enviando el día de hoy. Y bueno, esto es muy grave. Fíjese lo que están comentando aquí de Veracruz. Que el estado de Veracruz registra la mayor tasa de desempleo juvenil en nuestro país. Esto es que todos aquellos jóvenes, hombres, mujeres que están saliendo en estos momentos de las diversas instituciones educativas no tienen trabajo. Grave situación. La tasa de desempleo en los jóvenes de 15 y 29 años que residen en Veracruz es mucho mayor que el resto de la población, según reveló el informe de la Secretaría de Trabajo. En el informe colocado en su página de internet, la Secretaría señala que en el caso de Veracruz para el último trimestre del 2017, el 6.7% de los jóvenes en ese rango de edad se encontraban desempleados. La cifra es mayor a la nacional, donde se reporta que el 5.9% de los jóvenes quienes estaban desempleados por el último trimestre del año pasado. Los datos señalan también que, de acuerdo a la estimación de desocupación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en febrero del 2018, en la entidad veracruzana, el 3.2% de las personas con probabilidades de trabajar estaban sin empleo. Según el mismo informe de la Secretaría de Trabajo, en el último cuatrimestre del 2017, el 60% de los veracruzanos que trabajaban ganaban menos de 2 salarios mínimos al día, es decir, se mantenían en 160 pesos o menos al día. Para Abacom, Lidibet Murillo. Bueno, no veo el reporte de todos ustedes. Díganme qué están realizando el día de hoy. No veo sus comentarios, así es que pues quiero saber cómo se encuentran en estos momentos todos ustedes y agradeciéndole. Gracias a todos los que se están conectando con nosotros. Gracias, Ros Quintal, Eduardo Ávila, Gina Chelito. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Y continuando con la información, les comento, bueno, que fíjese usted que las condiciones laborales pues no óptimas que ofrece una diversidad de empresas y el incumplimiento de las condiciones iniciales están generando que los desempleados pues se decepcionen en lo que es la búsqueda. Dio a conocer el director de una empresa reclutadora aquí en la ciudad de Veracruz. Bueno, ha manifestado que han encontrado con muchas personas que ya no confían en las vacantes de empleo que se están publicando debido a que en algunos sitios resultan, cuando no son falsas los empleadores, pues que no les quieren cumplir con las ofertas que les están prometiendo. El especialista en reclutamiento aseguró que a pesar de los altos índices de desempleo que existe en la región, son pocas las personas que acuden en búsqueda de oportunidades laborales. O sea, no creen en todo esto que se realiza de oportunidades para todas aquellas personas que se ofrecen empleos. Afirmó que en su mayoría quienes acuden a buscar trabajo son los jóvenes y por supuesto también las personas adultas mayores, y que se tratan de sectores que tienen severos problemas para encontrar un empleo a pesar de que cuentan con todas las capacidades para poder tenerlos. Hay muchos jóvenes que están completamente capacitados y de los adultos ya ni se diga, tienen una capacitación muy buena, pero no encuentran la oportunidad de empleo que se requiere. Les comento que las tormentas provocadas por el frente frío número 43 que tuvo su paso por el municipio de Poza Rica. Bueno, pues sucede que, fíjese usted, que presentaron inundaciones en viviendas, el colapso de una barda, anegamiento en más de 80% de calles, bulevares y avenidas, autos varados e incendios por cortos circuitos. Sin embargo, aunque no se tienen reportes pues de personas lesionadas en estos lugares, el regidor comisionado en Protección Civil allí en esta zona, Félix Iván García Bustos, en Poza Rica, señaló que al menos son 7 los vehículos que quedaron prácticamente varados
por los segregamientos, mientras que el gimnasio municipal Miguel Hidalgo fue activado como un refugio temporal para aquellas personas que requirieron pues de un lugar donde guarecerse del agua. Afirmó que no se reportaron personas lesionadas, mientras que el nivel del río Cazones se incrementó en al menos 40 centímetros y los arroyos considerados de respuesta rápida aumentaron a un nivel, pero no se logró, pues afortunadamente, que se desbordaran. Cabe destacar que, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Protección Civil del Estado, el potencial de tormentas y de lluvias se registró con valores acumulados de entre 10 a 30 milímetros y puntuales de 70 a 155 milímetros, y será pues ya hasta este jueves por la tarde cuando disminuyan ya y aumenten las temperaturas ya en todo el estado de Veracruz. Y bueno, por otra parte, les comento que el dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, mire usted, registró esta denuncia por una supuesta agresión contra el equipo de aspirantes, del aspirante a diputado por el Distrito 20 de Cosoleacaque, se llama Eulalio Ríos. Bueno, pues sucede que el aspirante a diputado, dicen que venía de Hueyapan, cuando, bueno, pues el equipo que lo acompañaba fue interceptado por una camioneta donde llegaban varias personas que portaban armas. Huerta Ladrón de Guevara mencionó que ya interpusieron la denuncia correspondiente. Esto, por supuesto, ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Vamos a escuchar lo que dice Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Alto poder, detienen, despojan, los bajan y se llevan el vehículo. ¿Y cómo saben que era de...? Ah, bueno, pues la gente se conoce, esto ocurre en el municipio de Hueyapan, y con toda la voz y el despoblado, es parte de la impunidad, es lo que nosotros venimos aquí a manifestar en Moreno. Nosotros estamos primero diciendo que no vamos a caer en las provocaciones ni en las agresiones de ninguna manera, vamos a permitirlas. Pues eso es lo que dice este dirigente de Morena de lo que está pasando, y eso que apenas están iniciando prácticamente las campañas. Nos vamos a Jalapa, nos vamos con Carlita, está ahí en la capital del estado. ¿Cómo amanecemos, Carlita, en Jalapa, y qué hay de información el día de hoy? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Araceli, y a todo tu auditorio. Pues la capital del estado está un poquito entre nublado y con el solecito que se esconde y aparece, pero pues está muy fresco el clima para poder andar caminando. Y bueno, pues te platico que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, aseguró que los jueces son autónomos, por lo que la judicatura respetará las decisiones de la jueza Mónica Segovia al no permitir el acceso a medios de comunicación en las audiencias. Recordemos que hace unos días, durante la audiencia de ex trabajadores de la Fiscalía General del Estado, imputados por el caso de desapariciones, la jueza decidió no permitir la entrada a medios de comunicación, afectando la libertad de expresión. Álvarez Peña pues afirmó que cada juez tiene sus criterios, a lo que la defensa solicitó que no hubiera presencia de medios de comunicación durante la audiencia, por lo que, de acuerdo a los derechos de los imputados, pues pueden decidir este tipo de acciones. Finalmente menciona que no habrá sanción a la jueza, pues actuó de acuerdo a la ley, aunque los medios tienen derecho a estar presentes en audiencia, pues los acusados tienen aún más derechos de permitir que se hagan públicas sus audiencias o no. Para continuar, te comento que con los trabajos en favor de las mujeres, la diputada local Cintia Lobato informó que este 12 de abril, a partir de las 9 horas, en los auditorios A y B del Poder Judicial del Estado, se llevará a cabo el foro de mujeres, la sororidad es nuestra fuerza, que convoca a especialistas, empresarias, comunicadoras, servidoras públicas, organizaciones civiles y ciudadanas en general, para construir pues una agenda de las mujeres enfocadas en la igualdad de género, cuyo evento tiene la misión de impulsar, contribuir y demandar pues la garantía de la igualdad sustantiva, el adelanto de las mujeres y el reconocimiento a la contribución de las veracruzanas en los diversos ámbitos y sectores. Recordemos que hace unos días la delegada del ISSSTE, Elizabeth Morales García, pues anunció
tu participación en pro de las veracruzanas, donde, bueno, se debe pasar de las palabras a las acciones. Los registros van a iniciar a las 8:30 de la mañana, y en este mismo tenor te comento que mañana también a las 9:00 en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso del Estado, pues se realizará el curso taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género, dirigido a mujeres destacadas a la política, aspirantes y candidatas, e impartido por integrantes del OPLE y del Tribunal Electoral de Veracruz. Y hace unos minutos el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer el aseguramiento de 4 departamentos en Torre Pelícanos, en Boca del Río, Veracruz, que pertenecían al exgobernador Javier Duarte de Ochoa y a la familia de su esposa, Karime Macías, con un valor de 10 millones de pesos. En total, comenta que son cerca de 50 millones de pesos que se recuperaron con la suma de todo lo que se encontraba en ello. En fechas próximas, los despachos internacionales mencionó que van a dar a conocer un resumen de lo que se está logrando con el rastreo de bienes en el extranjero y la recuperación de los mismos. Muy bien, Carlita, pues muchísimas gracias. Pues hay que estar muy pendiente de todo lo que se diga, pues en torno a estas situaciones que se siguen localizando por parte de las autoridades del gobierno del estado de Veracruz. Te agradezco mucho el hecho de que nos estés informando lo que sucede en la capital del estado, Jalapa. Nos vemos mañana, Carlita. Buenas tardes. Buenas tardes, Araceli, a todos. Gracias. Bueno, ¿y qué le parece si vamos a un corte? Regresamos con ustedes, por supuesto, con más información. Expresiones, expresiones, expresiones. Arte y distinción en joyería y bolsas para dama. El diseño y la confección de prendas artesanales en Expresiones está basado principalmente en metales como la plata, el baño en chapa de oro y piedras semipreciosas. En Expresiones están presentes a través de sus obras grandes diseñadoras de Chiapas, Laura María, Guanajuato, Elena López, Oaxaca, Gaby Vilchis, Josafat Gómez y Lucía Macarena, quien con hilos de seda elaboran bolsas bordadas a mano. Y no pueden faltar las veracruzanas Amanda Canela y Mariana Medina, altamente reconocidas en el mundo de la joyería a nivel nacional. Expresiones está ubicada en Plaza Portal Conchal, local 24, Boulevard Riviera Veracruzana, carretera Boca del Río Antón Lizardo. A la altura de sus necesidades clínicas. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Siempre pendientes de su salud con diagnósticos rápidos y precisos. Avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz, Veracruz. Hola, muy buenas tardes, yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes, no nos fallen. Bueno, y vamos, ¿qué dicen los presidenciables? Fíjense que en su conferencia mañanera, el candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, manifestó su confianza al Instituto Nacional Electoral, pero aclaró que no es un cheque en blanco, porque en caso de detectar conductas inapropiadas, lo denunciarían. Luego de que la PGR decidió no ejercer acción penal en contra de Luis Alberto López, chofer del empresario Manuel Barreiro, por el caso de supuesto lavado de dinero en la compra de su nave industrial, bueno, pues dijo que todo está aclarado y que los documentos ya fueron puestos a disposición de la opinión pública. Esto tras una reunión privada con empresarios y banqueros, detalló su plan de crecimiento, que consiste en 3 puntos: destinar el 5% del Producto Interno Bruto a la inversión pública, que actualmente está en el mínimo histórico, que en conjunto con la inversión privada alcance un 25%, crear una unidad especializada en asociaciones públicas y privadas y el Ombudsman de la inversión. Eso es la propuesta de Ricardo Anaya.
Bueno, por su parte, el candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, calificó como ocurrencias setenteras algunas propuestas de su oponente Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, el aspirante presidencial aseguró que las propuestas de López Obrador sobre imponer precios de garantía y otras son garantías y que ya no son vigentes este tipo de ocurrencias, dice, a las necesidades de los diferentes sectores del país, como es el campo. Con su hashtag, yo mero, me comprometo a crear una ventanilla única y reglas simples para tener mejores créditos, acceso a semillas, fertilizantes e infraestructura, y por supuesto, lo que son seguro para las cosechas, aseveró esto José Antonio Meade. Bueno, por otra parte, les comento, organizaciones mineras y metalúrgicas le presentaron a Napoleón Gómez Urrutia, el candidato, a través de un desplegado en medios de comunicación impresos. A través de un mensaje dicen textualmente: Andrés Manuel, si no conoces a Napo, te lo presentamos. No es un perseguido político, no es un trabajador minero. Es, le dicen, un impostor, un extorsionador. Esto es el recado que le dan pues estas organizaciones mineras y metalúrgicas a pues López Obrador en torno a lo que es Napoleón, porque recordará usted que él ayer dijo que pues era un perseguido político, y le dicen: no es ningún perseguido, es un extorsionador. ¿Cómo ven ustedes? Esa es la respuesta, Andrés Manuel López Obrador. Eso se publica después del que estaba aquello, les decía, aseguró en la 101 Asamblea General de Socios de que no conoce y nunca ha visto a Gómez Urrutia. Bueno, pues ahí se lo están presentando ya. ¿Qué le parece si vamos ahora con nuestra compañera Norma Reina Camacho? Está lista para llevar a todos ustedes lo más importante de lo que es el mundo del espectáculo. Mexicano triunfa en Cannes con serie israelí. El actor Raúl Méndez participa en la serie Miguel, que se presentó con mucho éxito en la gran edición de Cannes International Series Festival. Andrea Duro compartió su sentir a través de sus historias de Instagram, y es que la actriz española agradeció a su novio, el Chicharito Hernández, que hasta la gripe le contagió en su reciente viaje a Inglaterra. En medio de la disputa legal que mantiene Nicolás Vallejo Nájera Colate y Paulina Rubio por la custodia del pequeño Nicolás, reveló que su relación con la chica dorada es cordial y con su hijo fantástica y muy cercana. La hija de Catherine Zeta-Jones robó la atención en el desfile de Dolce & Gabbana. De acuerdo con Harper's Bazaar, Carrie se perfila para convertirse en un icono juvenil de moda, pues hasta el momento tiene 40,000 seguidores en sus redes sociales. Atala Sarmiento no ha vuelto a hablar de su salida de Azteca. Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales parecen mensajes dirigidos. Escribe: la gente que no te conoce hablará de ti como si te conociera, y la gente que te conoce hablará de ti como si no te conociera. Se diga lo que se diga, que nada de eso te haga dudar de quién eres realmente. Ninel Conde debuta como empresaria en la Riviera Maya. La cantante realizó una inversión millonaria con la que pretende abrir algunas boutiques, donde venderá trajes de baño, pareos, cosméticos y cremas. Para Abacom Espectáculos, Norma Reina Camacho. Saludos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Bueno, Julián Mozo nos pide que saludemos a su esposa, Sarina Cetina. Claro, con mucho gusto está el saludo, Julián Mozo. También nos está viendo nuestra amiga Alicia Celis. Cristina Carmona, saludos de parte de la familia Wong Carmona. Muchos saludos, Cristina, gracias por estarnos viendo en estos momentos. Y bueno, nos están avisando aquí por parte del staff que están viendo el partido de fútbol. Quiero decirles que el Real Madrid pues está perdiendo contra el Juventus. Están en estos momentos 2-0. 2-0 el Real Madrid contra Juventus, perdiendo el Real Madrid. Así es que para todos aquellos que aman y quieren el fútbol, pues así están las cosas el día de hoy en este partido. Y ya que hablamos de deportes, ¿qué le parece? Y vamos ahora con Miguel Peña.
¿Qué tal, Araceli? Amigos de Abaco Noticias, muy buenas tardes. En información acontecida en el deporte, ya se encuentran los dos primeros invitados a la ronda de semifinales en la Champions League. El Liverpool, con un resultado excelso en la ida, redondeó con una victoria de 2-1 en la vuelta al derrotar al Manchester City. Por otro lado, un resultado histórico se suscitó en el Coliseo Romano, ya que la Roma derrotó 3-0 al Barcelona y sorpresivamente lo eliminó. En la Conca Champions, las Chivas Rayadas del Guadalajara aguantaron un empate a 0 en Nueva York y con ello se instalan en la final de la Conca Champions, mientras que las Águilas del América quedaron eliminados al empatar solo a 1 en el Estadio Azteca ante el Toronto. Y mucha afición se dio cita en el Luis Pirata Fuente para adquirir su boleto de cara al partido contra León de la jornada número 15. Vayamos a la siguiente información deportiva. En los deportes, ya se encuentran los dos primeros invitados a las semifinales de la Champions League, al que sorpresivamente avanzaron los dos clubes que no eran favoritos en las rondas de los cuartos de final. El Liverpool, quien hizo un excelso partido en la ida al ganar 3-0, redondeó el encuentro de vuelta al sentenciar la eliminatoria 2-1, con anotaciones de Mohamed Salah y Roberto Firmino. Gabriel de Jesús fue el artífice del único tanto del City, que lo mantenía con vida al minuto 2. Mientras que una sorpresa mayúscula se suscitó en el Coliseo Romano, cuando la Roma de Italia, ante todo pronóstico, derrotó 3-0 al Barcelona de España, colocando un punto final al sueño culé que por tercera temporada consecutiva se estanca en los cuartos de final. Por su parte, el conjunto de la Loba accede a las semifinales tras 35 años de ausencia. En otro tema, ya están listos los invitados de la final de la Conca Champions en su temporada 2017-2018. En el primer duelo, las Chivas Rayadas del Guadalajara sacaron un sufrido empate de 0 ante el Nueva York, con lo cual mantuvieron la mínima ventaja conseguida en el juego de ida, no sin antes sufrir constantemente por las amenazas de los delanteros del Red Bull. Posteriormente, horas más tarde, las Águilas del América recibían al Toronto en el Estadio Azteca, con la encomienda de revertir el marcador para instalarse en la final y disputarla contra el Guadalajara. El partido no podría haber comenzado de la mejor forma para los de Cuapa cuando el Toronto perdió a su delantero Yossi Altidor al minuto 7, pero un descuido defensivo de William da Silva abrió la puerta para que la escuadra canadiense se hiciera presente en el marcador. Con el transcurrir de los minutos, el sueño para las Águilas se diluía y solo lograron marcar al minuto 92 por obra de Matheus Uribe. Finalmente, esta mañana comenzaron a repartirse en el Luis Pirata Fuente los boletos gratuitos para el partido del próximo domingo entre Veracruz y León, correspondientes a la jornada 15 del Clausura 2018. Desde las 10 horas abrieron las taquillas del Pirata Fuente y los aficionados jarochos se hicieron presentes para obtener el par de boletos por persona que entrega la directiva. En redes sociales, los aficionados han amenazado con llenar el Pirata y la respuesta en la taquilla es de una afición que rasguña, junto con su equipo, el no descenso. Y bueno, Araceli, amigos de Abaco Noticias, por el momento ha sido todo en materia deportiva, pero continuamos con más información. Regresamos contigo al estudio. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, la candidata independiente Margarita Zavala afirmó que pese a la inequidad que hubo en asignación de spot y en el financiamiento público, ella es la única que puede derrotar en las urnas a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal el próximo día 1 de julio? Y anticipó que ni José Antonio Meade ni Ricardo Anaya, que han gastado pues ya más de 3 millones de pesos diarios, han sido favorecidos con la transmisión de millones de spot, podrán dar alcance al político tabasqueño. O sea que la única que puede ser una espinita para López Obrador, dice, es ella, Margarita Zavala. Por su parte, el exaspirante independiente a la presidencia de México, Pedro Ferriz de Con, consideró que Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, pues era necesario para el sistema para que tuviera entretenido, dice, a Andrés Manuel López Obrador. Ferriz de Con puntualizó que la estrategia es clara por parte del gobierno, que es un populachero contra un populista, que hacía falta este balance para que alguien tuviera a López, para que alguien detuviera, mejor dicho, a López Obrador. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, pues ahí están los dimes y diretes entre los candidatos. Y el candidato independiente a la presidencia de la República, bueno, el susodicho, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que está prohibido rendirse, pues la justicia le dio la razón y estará en la boleta electoral, pues para poder competir. Y dijo que si Margarita Zavala está enojada por su candidatura, pues que la consuele Felipe Calderón. ¡Qué barbaridad! O sea, se están diciendo de todos. Vamos a escuchar. Bueno, Margarita está enojada porque pensó que iba sola, ¿no? Obviamente no va sola. Pues que la consienta Felipe Calderón, que le ayude, que le quite el enojo y que se ponga a chambear. Pues este es el trabajo, no tiene, pues no es de enojo, no es de reacciones de enojo. El tribunal es la máxima autoridad.
Bueno, Margarita está enojada porque pensó que iba sola, ¿no? Obviamente no va sola. Pues que la... Pues eso es lo que dice el Bronco. ¿Cómo ven ustedes con respecto a la candidatura de Margarita Zavala? Los dos ahí se están criticando por este tipo de situaciones que se ven en estas cuestiones de la política. Eso apenas que estamos comenzando. Vamos a ver cómo se ponen los ánimos más adelante ya en estas campañas políticas. Vamos con el reporte ciudadano y Gerardo Amador. ¿Qué tal, amigos de Evacon? Estamos en la sección del reporte ciudadano y el día de hoy vamos a hacer este reporte muy especial, ya que nos hemos encontrado con el recinto sede del IBEC, del Instituto Veracruzano de la Cultura, el antiguo convento betlemita, el cual pues se encuentra en muy malas condiciones, por lo menos la fachada principal, por lo cual pues hacemos un llamado a las autoridades, ya que es un importante edificio histórico que data del siglo XVIII, y que pues bueno, nos reportan que durante la administración pasada no se le dio mantenimiento y que durante esta administración pues aún no se tienen planes o proyectos sobre qué se va a hacer con este edificio. Por lo menos una pintadita estaría bien, ya que pues en las paredes se puede ver bastante humedad y pues por dentro se encuentra en mejores condiciones, pero tampoco son las óptimas. Así es que pues hacemos el llamado, ¿verdad?, este recinto que es visitado por los turistas, está en el centro histórico de la ciudad, muy cerca del el baluarte de Santiago, en Canal y Zaragoza. Entonces, pues bueno, hacemos el llamado para saber qué es lo que se va a hacer con esta institución, si está contemplado en algún proyecto de obras públicas, de infraestructura, ya que pues sí le hace bastante falta, aunque sea una pintadita. Así es que hacemos el llamado a las autoridades para que pongan atención a este importante edificio histórico, el Instituto Veracruzano de la Cultura en Veracruz. Hasta aquí el reporte ciudadano. Bueno, en unos momentos vamos a tener aquí nuestra plática, ya saben, de los miércoles con el maestro Sergio Lara. Y bueno, pues vamos a estar hablando de muchas cuestiones en lo que se refiere pues a todo este mundo de la cultura y más cosas. Pero pues a ver también que nos diga qué está pasando ahí con el IBEC, porque ya vieron ustedes las condiciones en las que se encuentra. En unos momentos vamos a platicar con él. Mientras tanto, vamos con Ramiro Gómez. Y Ramiro, ¿cómo andamos el día de hoy? Ayer un aguacerazo prácticamente en diversos puntos del estado de Veracruz, pero sobre todo en lo que fue la zona norte de nuestro estado. ¿Cómo andamos el día de hoy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Efectivamente, ayer, bueno, se caía el cielo en la parte norte del estado de Veracruz, en la región montañosa central, hubo caída de granizo en algunos puntos, en algunos municipios de la zona serrana del estado de Veracruz, la sierra norte de Guayacocotla, también la sierra de los Tuxtlas, allá en la Sierra Santa Marta hubo caída de granizo y pues el viento que alcanzó rachas aquí en la costa central hasta de 80 kilómetros por hora. Se había pronosticado máximas de 70, bueno, alcanzó por ahí un par de rachas entre los 80-81 kilómetros. Esperaríamos que, bueno, el viento del norte se quite ya para esta tarde-noche. Todavía esta mañana alcanzó rachas de 60 kilómetros por hora aquí en la costa central. No dejó lluvias aquí en el puerto de Veracruz, desgraciadamente aquí en la costa central no ha llovido, ya hay varios, tenemos ya varios días que no llueve y por eso también hay tanto polvo que está volando en este momento en todo el puerto de Veracruz, la zona conurbada como Carrillo y en Alvarado, también en Cardel tampoco ha llovido en los últimos días, prácticamente tenemos alrededor de sin lluvia aquí en la costa central. Esperaríamos que esta condición se mantenga en los próximos días y sobre todo mañana, entre mañana y el próximo sábado hasta el mediodía, condiciones muy estables con muy baja probabilidad de lluvias, inclusive en la montaña, quizás en horas de la tarde, noche, debido al fuerte calentamiento diurno y el evento de surada que podría alcanzar rachas hasta 80 kilómetros por hora entre este viernes y durante el sábado muy temprano, la zona de Orizaba, Córdoba, la región de los Tuxtlas hasta Coatzacoalcos, Minatitlán y en la parte norte del estado de Veracruz, en la zona de Poza Rica y Tuxpan. Y después de esto, un evento de norte fuerte. Doñita, le voy avisando, si va a lavar el fin de semana, no se le olvide bajar los choninos el sábado por la noche, porque el domingo, bueno, probablemente los alcance allá por a dos cuadras de su casa, porque de verdad el evento norte puede alcanzar rachas superiores a los 90 kilómetros por hora, quizá 95. El pico podría ser entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche.
Y después de esto, bueno, la condición inestable y un marcado ascenso de temperaturas en todo el estado de Veracruz, la masa de aire polar continental que viene impulsando este frente frío, que probablemente el Servicio Meteorológico Nacional lo etiquete como el número 44, nos va a provocar descenso de temperatura, lluvia no tan intensa como la que hemos tenido con este frente frío número 43, y también tendríamos pues este viento de componente norte con rachas violentas superando los 90 kilómetros por hora. Tome precauciones, todavía el día de hoy viento de norte, no tan intenso, ya en el transcurso de esta tarde noche empezará a rolar al este y al noreste, y para mañana ya será viento del sur y sureste, surada entre mañana y el próximo sábado, y ya para el sábado por la tarde, nortazo en todo el estado de Veracruz, extreme sus precauciones. Hasta aquí con el pronóstico, buenas tardes, buen provecho. Qué barbaridad, Ramiro. Pues muchas gracias por el reporte que nos tienes, gracias por la información. Y bueno, lo prometido es deuda, y aquí está con nosotros el maestro Sergio Lara y nos viene a comentar precisamente hoy de diversas actividades que se van a desarrollar en el IBEC. Ah, ya vio cómo está el IBEC. Fíjese, estaba viendo aquí una imagen que me estaban mostrando de cómo presentan al IBEC en su página, así como muy bonito, amarillo, todo acá precioso. Pero la realidad es otra. ¿Qué está pasando, maestro? Pues mira, yo creo que, y hoy en la mañana por ahí leía yo un artículo acerca de que los candidatos, obviamente la política habla sobre pues la seguridad, etcétera, pero pocos han hablado sobre la cultura. Claro, casi ninguno es cierto, ha hablado sobre la cultura. Y bueno, muchos los muchísimo a pues ayudan a esta recomposición social. Desgraciadamente en nuestro país pues no hay en general, no solamente es una cuestión. Pero se está cayendo a pedazos, maestro, eso es muy malo. Sí hace ya falta su mantenimiento, también es una cuestión bastante caro. Alguna vez explicaban que es carísimo pintar cuando tan solo pintar el edificio es sumamente caro, ¿no? Pero bueno, pues aún así, pues no paran las actividades. Claro, no, pues sí, claro. Las personas, el equipo de trabajo siempre nos están apoyando a los artistas veracruzanos, y bueno, es lamentable que la infraestructura esté de esta manera, pero también no podemos dejar de parar, no podemos parar, y debemos continuar con actividades. Con todas las actividades, así por supuesto. ¿Y qué tenemos entonces? Hoy traigo una invitación a este fin de semana, 14 y 15 de abril, precisamente en el edificio sede del Instituto Veracruzano de Cultura, algo que se ha denominado Arte Mercado. Arte Mercado es una plataforma cultural, comercial, artística, enfocada a promover el trabajo y obra de artistas plásticos y productores veracruzanos. ¿Qué quiere esto decir? Vamos a estar un grupo de artistas plásticos, pintores, grabadistas, fotógrafos, ¿sí? Exponiendo en las instalaciones del Instituto Veracruzano de Cultura, y vamos a estar ahí presentes estos dos días para comentar con el público acerca de nuestro trabajo. En el caso que alguien quiera, también puede adquirir alguna obra de arte, pero también habrá una feria, se conjuga con una feria de cerámica utilitaria, y esto es muy, muy importante. El año pasado, en noviembre del año pasado, ya se hicieron tres a lo largo del estado, pero la de que se hizo aquí en Veracruz, coincidimos varios artistas y decidimos, ¿no? O sea, ver que nuestro trabajo, platicamos con muchas personas que fueron, con niños, con adultos, con jóvenes, que se acercaron a estas actividades. Entonces, esta cerámica, de repente empezamos a ver que hay piezas maravillosas también, y que, bueno, también se pueden adquirir, y hay cosas que pueden ser muy baratas y otras que ya son un poquito más caras, ¿no? Pero en general creo que es una magnífica oportunidad para acercarnos a los productores de objetos, productores artesanales, por decirlo así, pero también artísticos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos ahí con nuestra exposición y las personas se tienen que acercar a nosotros, se acercan, platicamos, les decimos qué estamos presentando en ese momento, qué es lo que estamos realizando, el tipo de obra que estamos haciendo, y con esta plática pues estamos ilustrando un poquito lo que se está haciendo. El objetivo de Arte Mercado es promover el trabajo del arte plástico en la ciudad de Veracruz, en este caso en la ciudad de Veracruz.
Generalmente los que participamos en esta actividad somos artistas de la localidad y como en otros lugares como Jalapa, se hizo en Orizaba, este año ya se hizo en Tlacotalpan, pues son artistas de la localidad y de una forma tal que nos permita acercarnos primero con el público, que eso es fundamental, claro. Exacto. Y otra entre nosotros mismos, los artistas que, bueno, que en el corre-corre diario no tenemos oportunidad de visitarnos, ahí tenemos un tiempo, tenemos bastante tiempo para estar platicando entre nosotros. También va a haber una serie de talleres para niños, y esto te decía yo que en la versión anterior, que me tocó participar, fue muy, muy satisfactorio ver cómo los niños se entretenían pintando y haciendo grabados, ¿sí? ¿No? Entonces, creo que es una magnífica oportunidad, y si vamos a tener mal tiempo, bueno, vamos a refugiarnos en el IBEC. No se nos cae, no se ha caído. No, claro que no. No se ha caído en 500 años, no. No, además, es un edificio que está, pues es que es de piedra muca. Sí, de piedra muca. La verdad es que sí, es cierto. Requiere de mucho mantenimiento, sí. Muchísimo. Y bueno, los presupuestos, ningún presupuesto alcanza, ¿no? Porque desgraciadamente, pues insisto, son, y además hay que estarle dando constantemente mantenimiento. Pero si bien es cierto todo esto, maestro, pues también es un lugar que es prácticamente lo que viene a ver el turismo. Así es. Así o sea, es. Se tiene que hacer un esfuerzo siento hecho. Yo, por mantener este tipo de recintos que son muy importantes para Veracruz. Imagínense usted, vienen y ven esas fotografías que están en portadas, hermosos, y de buenas a primeras llegan y pues todo abandonado, claro, digo, no se vale. Exactamente, sí, desgraciadamente, yo tampoco había visto que estaba en estas condiciones. Pues para que vean, andamos allí. yo había ido al centro, pero no me había yo percatado de esto. Es un poco triste, pero bueno, no dudo que en breve, precisamente, se le dé mantenimiento. Si quieres atraer el turismo, tienes que tener este tipo de edificios realmente pues en condiciones óptimas para que la gente se vaya con un muy buen sabor de boca. No, y vas ahorita que llegan todos estos de Arte Mercado, ¿no? Así es, Arte Mercado sí, vamos a estar por ahí y bueno, pues va a llegar la gente, pero esperemos que lleguen allá a refugiarse del norte. Pero no, vamos, eso es un... ¿A qué hora se empieza? ¿Es el sábado? El sábado empezamos a la... Se abre al público a la 1:00 p.m. Ajá. Es la inauguración y estamos hasta las 7:00 p.m. Ok. Y el domingo estamos desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Ok, perfecto. Y además, algo que siempre es interesante, maestra, van a vender productos también alimenticios, cafecito por ahí, algún pan, ya usted ya sabe cómo es el asunto. Y la verdad, hay cosas muy ricas, ¿no? Productos que se están haciendo en el estado de Veracruz y que, bueno, es importante que lo conozcan. Y además esa artesanía que muy pocas veces podemos, a pesar de que estamos muy cerca de algunos lugares donde se están produciendo, tenemos poco acceso a ellas y aquí así vamos es. A tener toda esa gama para poderlas así ver, es, ¿no? Así es, en un solo espacio, bueno, pues es un espacio, pues todo el claustro del IBEC. Ajá. Y la capilla central que se pone a disposición del veracruzano para que vayan en estos 2 días, se acerquen, también digo, no es obligación comprar, que claro. Eso sería muy interesante, ¿sí? Pero pueden ir a conocer las artesanías como los productos y las obras de arte que van a exponer nuestros compañeros, por ejemplo, de pintura. Tenemos, bueno, Mosaico Plástico. Ajá. Estarán Manuel Sardain, Gloria Banda, Néstor Andrade, Estefanía Villella, Flavio Hernández, un servidor también, Julio Sanz, Jimena Grueso, Sauma Gallery, Antonio Pérez, Héctor Ruiz, Pedro uh-huh. Bautista, Nieves Remes, Isis Olivares y el taller La Retaguardia. Es ajá. Decir, todos estos artistas nos vamos a presentar, vamos a intercambiar puntos de vista con el público que asista y que quiera pues preguntar sobre, claro. Sobre lo que estamos presentando. Feria de la Cerámica, entonces, Mosaico Plástico, ¿qué más? Tenemos la tiendita. Los productos, ajá. Y los niños creando. Esos son los programas. Son cinco programitas que tenemos por ahí. El Mosaico Plástico, Feria de la Cerámica, Artesanía u Objeto de Autor, que eso uh-huh. sería, por ejemplo, la cerámica, que, por ejemplo, puede ser una taza, pero es una taza única, ¿no? ¡Ay, las muñecas de trapo! Muñecas de trapo, que son maravillosas. Realmente uh-huh. yo estuve por ahí. Hay unas bolsas artesanales, ajá. Gyu,
bolsas artesanales en donde la es bolsa para damas, sí, pero sí, cuya sí. característica fundamental es que tienen algún tipo de artesanía propia de México, no solamente del estado de Veracruz, sino de todo México. Conozco a las personas que la hacen y viajan por el estado a buscar objetos que le pueden poner como adorno a una bolsa. Y entonces, bueno, están el diseño de la bolsa y ahí una artesanía mexicana. Rincón mexicano, me imagino que es ahí textiles, lo que es ropa, ¿no? Así es, así es. Bueno, ahí sí. Joyería. Ahí, todo en trabajo de madera es, por ejemplo, madera del mar, ¿no? Ya tratada. Procesada. En un jarrón, en una maceta, o puede ser una lámpara. Son cosas bastante interesantes. Esta artesanía. Y además únicas. Únicas, exactamente. Sí, ser porque no puede haber dos veces algo. Tiene que llevar diferencia entre una y otra. Y bueno, pues obviamente nuestros amigos pintores y, bueno, mi amigo Julio Sanz, que es fotógrafo también, que vamos a compartir este espacio, pues vamos también estando a presentar nuestro trabajo. Y claro, también quien quiera adquirir el producto, ¿no? Le digo, hay para de diversos precios, por decirte algo, que no es así como que la... Es bueno, se siente muy bonito vender una obra. Claro. Tuya, pero es mucho más interesante que alguien se acerque, sobre todo... O sea, si también va a vender ahí obras. Sí, ¿usted? También. Sí, también. Okay. El año pasado que estuve, o sea, el acercamiento con los jóvenes que llegaran y que de repente, digo, la diferencia, la brecha generacional, pero que llegaran y reconocieran y te preguntaran sobre tu trabajo, creo que se me hace muy, muy interesante. Interesante. Y esa plática, ese intercambio, oiga, cómo le hizo esto, cómo hace esto. Entonces, los muchachos que tienen estos intereses, pues van y se acercan, ¿no? Entonces... Yo digo que, por ejemplo, tener contacto con los jóvenes es entrar en algo nuevo para uno, siempre está aprendiendo algo de ellos, se rejuvenece a la vez el estar platicando con ellos. Pues mire, no he notado mucho, pero sí, Leli. Bueno, en espíritu y alma, maestro. La visión de los jóvenes es muy diferente. Y creo que esta es una oportunidad para intercambiar, o sea, establecer un diálogo con estos jóvenes, incluso también con los niños. Los niños después te dan unas lecciones realmente interesantes, ¿no? Entonces creo que vale la pena, señor padre de familia, invite a sus hijos, llévelos, y pues también, ¿no? Los padres de familia pues se toman un cafecito. Claro, ahí me invita usted un café. Claro, por supuesto, bueno, que sí, por ahí los esperamos a todos. Okay. Todos están cordialmente invitados que nos acompañen, porque vamos, ahí vamos a estar todo este tiempo, repito, el sábado 14 de una de la tarde a 7 de la noche. Claro. El domingo desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí estamos permanentemente y pues en lo que quieran platicar sobre fotografía, pues sobre arte y todo lo demás, pues ahí está. Muchísimas gracias, maestro. No, al contrario, siempre un placer tenerlo aquí con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Bueno, y antes de irnos les quiero comentar que nos está pidiendo aquí la señora Connie Hernández ayudar al señor Renato Suazo. Dice que está muy mal, su papá trabajaba de limpieza pública en la Ciudad de México. El señor, el papá ya falleció, y antes de morir le dijo que pues le dejaba la pensión y un seguro de vida que él tenía y se lo dejaba precisamente a este señor, a su hijo, el señor Renato Suazo. Bueno, pero sucede que el señor Renato pues no tiene recursos para viajar a la Ciudad de México, está muy enfermo. Y bueno, pues ellos están pidiendo la ayuda del público correspondiente, de aquellas personas que pues estén interesadas en poder ayudar a esta persona para que pues pueda él ver la forma en que pueda cobrar esta pensión. Y ya nada más, pues lo que le quiero pedir, doña Connie, si usted nos puede enviar el teléfono de dónde comunicarse para dárselo a conocer al público que nos está viendo y ver de qué manera pues podemos nosotros ayudar a esta persona. Y gracias por la confianza, por comunicarse con nosotros y a todas aquellas personas que también nos están viendo en estos momentos. Yo me despido, los saludo con mucho cariño. Gracias, maestro. Gracias. Los veo el día de mañana en punto de las 2 de la tarde, como siempre, pidiendo a todos ustedes que no me fallen. Gracias.